de una vez se lo digo a la hora de empezar, muchachos, para que le empiecen a sacar provecho a este video de una vez. Si están entrenando espalda, músculo grande, tienen que darle con todo, entrenar con todo, intensidad. Yo sé que son difíciles, al igual que la pierna, porque como músculo grande que es, demanda más oxígeno y por supuesto cuesta más o cansa más. Por eso que es tan complicado esos dos músculos. Pero no quiere decir que lo vamos a doblegar, ¿ok? Esta semana estoy entrenando un poco más liviano, ¿ok? Un rango de 10 a 15 repeticiones, pero igualmente buscando el fallo. No es que vamos a entrenar suave, eso no es entrenar suave. Es buscar el fallo en otro rango de repeticiones, un poco más alto, donde por supuesto vamos a necesitar un poco menos del peso. Tengo que serles sincero, aprovechando de que estoy haciendo esto para que ustedes no cometan errores. Acabo de cometer una cagada. Empecé ese set de trabajo y se me olvidó ponerme los straps. Ya me los acabo de poner. Pero si se fijan en el video, si retroceden un poco y ven esa parte del video, no saben cuánto me limitó. Sufrí las últimas, no sé si pude haber hecho más gracias a eso, pero por lo menos en el lado izquierdo, que tengo una molestia aquí, nada más tener ese agarre con el strap me da mucha más fortaleza y me siento mejor. Y aquí siento que ahí sí me limitó, ahí sí la cagó, o la cagué, mejor dicho. Vamos al segundo y último set, pero ahora sí tengo los straps y vamos a ver cómo me va. Si quieren conectar más con el dorsal, si quieren sentirlo más, porque les cuesta, porque sienten que no se contrae, que no se hincha, usen agarres o supino, que es con la palma de la mano mirando hacia arriba, o neutro, que es como en la palma de la mano así, o sea, con la palma de la mano
mirando hacia un costado, para que eso les dé la posibilidad de que el codo esté cerca. Así o así, el codo puede estar cerca, pero cuando lo ponemos así, ya el codo automáticamente necesita abrirse y es más difícil conectar si eres de los que le cuesta. Pero si lo tienes neutro o lo tienes supino, llevando el codo pegadito a tu cuerpo, vas a poder apretar mucho mejor los dorsales. Muchachos, fíjense lo que vamos a hacer. Es un remo también en una máquina, pero básicamente lo que le dije en el ejercicio anterior, los codos arriba, trabajas más la zona arriba. Ahora, ¿ok? Aquí también podemos hacer lo mismo que hice en el anterior, pero, y ese es el tip que quiero aprovechar de darle, pero depende de donde pongan el banco, ¿ok? Esta vez lo puse más alto para que el remo sea más bajo y se meta más los dorsales, porque ya trabajé en este caso arriba, que lo hice en el movimiento anterior, ¿ok? Entonces es importante que sepan, muy aparte donde, como ustedes ven la máquina, el asiento tienen que ajustarlo a la altura de cada persona, por supuesto, pero que al momento de jalar, si es con los codos abajo, ya saben, es porque le van a dar más enfoque a los dorsales, si eso es lo que quieren, o si están buscando darle trabajo más a la espalda alta, tienen que bajar más el asiento para que los codos queden más en alto, ¿ok? Vamos con este primer set de trabajo. Muchachos, en los movimientos de espalda no se ayuden, sobre todo, bueno, tenemos que respaldar, es un poco más difícil de hacer el movimiento de ayudarnos, pero ninguno, sea de arriba, sea de abajo, sea de en este movimiento, no jalen con el tronco, porque si no, no estás haciendo absolutamente nada. Sí están moviendo el peso, sí, literalmente están moviendo el peso, pero no lo están moviendo con la espalda y queremos moverlo con la espalda porque eso es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, enfóquense más bien en apretarse contra el banco y no se muevan de ahí y que solamente sea el brazo o el codo el que jale, ¿ok? Estire completo y jale. Y de esa forma es imposible que no trabaje la espalda, pero tienen que tener ustedes el control del movimiento y no al revés, ¿ok? Aló, probando. ¿Me escuchan? Ok, cambio fuera. Estoy listo. Déjenme descansar, no me morí. Ugh.
Se me ha olvidado. Es un rest pause, o sea, es un solo set. 10 segundos y nos metemos de nuevo a llegar al fallo muscular, ¿ok? Eso es lo único que vamos a hacer en este ejercicio. Lo importante aquí, ok, es saber que esto no es un movimiento de tríceps. Esto no estamos jalando o empujando hacia abajo, ok. Por eso tenemos que echarnos hacia atrás. Y vamos, tenemos que quedar con los brazos extendidos para que el movimiento sea desde aquí adelante hacia abajo hasta que llegue hasta los muslos, pero con una pequeña flexión, ok. No es bajar o hacer como un movimiento de tríceps, no. Bueno, esto tampoco si es de tríceps, pero está mal hecho igual, ok. Pero es mantener esa posición, pero con la espalda recta, el pecho fuera y el glúteo hacia atrás para poder apretar la espalda cada vez que lleguen a ese punto donde los codos se acercan al cuerpo, ¿ok? Si uno intenta, ya no sale más, a menos que te vayas a ayudar. Fíjense que intenté hacer unas cuantas más como parciales o simplemente sacarla hacia donde o hasta donde pudiera llegar, así no la terminara. Pero nada, a veces jalo con toda la fuerza y el movimiento sale un poquitico. Da como risa porque pareciera que uno no estuviera jalando, pero es todo lo contrario, estás jalando con todo, pero ya no puedes porque el músculo llegó al fallo muscular. Ok, segundo set. Ya va, que a veces no me escucho muy bien. Y es como incómodo, o sea, tener los oídos ahí como que... están, pero no están. Muchachos, segundo set ahí en el mismo movimiento. Si lo sintieron muy, muy cómodo, ok, recuerden que estamos trabajando de 10 a 15 repeticiones, pero buscar el fallo. Si lo sienten muy cómodo, recuerden, no es que, bueno, ya es el peso que usé. Siempre tenemos que estar pendientes de lo que estamos haciendo, porque los entrenamientos son muy cambiantes, ¿ok? Lo que quiero decir con esto puede ser que el peso no haya sido suficiente y si no fue suficiente, en el segundo lo vamos a subir. En mi caso, no fue así, ¿ok? Así que voy a seguir manteniendo el peso. Es más, posiblemente me cuesta hasta llegar hasta las mismas repeticiones, pero eso lo vamos a hacer ahorita. Lo que me voy a enfocar simplemente es en concentrarme, en sentir el músculo que estoy trabajando para realmente poder sacar el máximo provecho, ¿ok? Bueno. No solamente vengan a entrenar. Y cuando digo no solamente vengan a entrenar, busquen ayuda, ¿ok? Busquen ayuda con, sobre todo la nutrición. Yo no sé por qué no le prestan atención a la alimentación, que es tan fundamental y es básica. O sea, es el pilar principal de esto. Es lo que te va a dar resultados o no. Vengas a entrenar duro y le vengas a dar con todo. Vas a estar en un vaivén, o sea, como que el cuerpo hace así, pero porque no sabe qué le vas a dar a diario, ¿ok? Con respecto a la energía, las calorías, la comida. Entonces, muchachos, si no quieren perder más tiempo, se lo digo con mucho cariño, pero con un sacudón de cabeza, dejen de perder tiempo pensando de que lo que tienen, lo que hay en tu casa ya es suficiente para comer y ya. Yo entiendo que no todos saben qué es lo que tienen que hacer. Por eso
Les comenté hace rato que si quieren o necesitan ayuda, en la descripción de este video les dan link, les da un link para yo ayudarlos. Pero ya eso es otra cosa. A lo que me refiero aquí es que no ignoren la parte de la alimentación, porque es lo fundamental. Es importantísimo entrenar y sacarse la mierda aquí, pero es fundamental y hasta principal que el entrenamiento, comer de acuerdo a tu meta. Si no, no vas a haber resultado, ¿ok? Es importantísimo eso. Así que ténganlo por allí. De esa forma, para los que no saben, cuando uno trabaja espalda, indirectamente trabaja el bíceps. Por eso siempre me gusta acotar eso, porque me lo preguntan mucho. Pero Emilio, ¿por qué? Porque un solo ejercicio, por ejemplo, en este caso de bíceps. Y es porque simplemente es un músculo pequeño que viene trabajando, aunque ustedes no crean, durante la rutina de hoy. Y lo que vamos a hacer es terminar de matarlo, básicamente. Por eso no necesitamos hacer 3, 4, 5 ejercicios si lo vamos a trabajar en este caso hoy con la espalda, ¿ok? Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer es par de sets o series aquí con todo a matar. Y lo que tienen que tomar en cuenta, porque estamos lo vamos a hacer aquí sentados con una polea, es los brazos, muchachos, ¿ok? Voy a poner así porque me puedan ver, porque como estoy acostado, dejan el brazo fijo, ¿ok? Y lo único que van a hacer es flexionar el antebrazo, ¿ok? Subir el antebrazo para que puedan apretar el bíceps y bajar completamente. Nada de estar ayudándose, llevando el codo hacia arriba, no. Traten de controlarse, de conscientemente, no lo puedo mover, y meten su cabeza ahí para que solamente lo suba, solamente se flexione el antebrazo, suba el peso, apretemos allí, que es lo que queremos, y regresemos a la posición inicial. No me queda nada más que decirles gracias por todas las personas que a lo largo de todos los años que llevamos haciendo esto nos han apoyado, a todas las personas que se unen a nuestra familia, los que se han unido últimamente y los que se unirán también, ¿ok? Porque vamos a seguir haciendo contenido para ustedes con la intención de ayudarlos y que aprendan y que lleguen a un gimnasio y que sepan cómo hacer los ejercicios, se puedan defender, ¿ok? Cosa que para mí es fundamental, y a apoyarlos en ese granito de arena. Igual ya saben, es importante que no olviden la alimentación y las otras cosas, como les comenté. Busquen ayuda y ya, ¿ok? Sea con alguien más, conmigo, ya saben que mi ayuda, por lo menos, o para que vean la forma como yo trabajo, está en la descripción de este video. Pero entiendan, muchachos, de que esto es un deporte de tiempo y paciencia. Trabajo duro, disciplina, determinación y paciencia. Repetir, repetir, repetir. Y cuando se den cuenta, cuando ustedes dominen esto y su cuerpo empieza a cambiar, créanme que de ese momento ustedes literalmente son otras personas. Jamás van a volver atrás porque ya saben qué es lo que tienen que hacer verdaderamente. ¿Ok? Así que, muchachos, se les quiere mucho. Y nos vemos en el próximo video. Seguimos entrenando y partiéndonos la madre. ¿Ok? Let's fucking go.